marihuana. 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 Ahora todos juntos. Para sentirnos cómodos, relajados, no penados, no culpables. Estamos aquí para aprender de ella, para cuidar de ella, para escuchar historias sobre ella y, ¿por qué no?, comprar un poco de ella. No. Estamos preocupados por la marihuana, por saber lo que la gente piensa sobre los consumidores de marihuana, ¿no? Bueno, estamos preocupados porque nos agarren con marihuana, pero básicamente estamos muy preocupados por conseguir más marihuana. Necesitamos a alguien que nos dé la marihuana. Nos preocupa que le pase algo a ese que nos consigue la marihuana. Nos preocupa que tengamos que conseguir un nuevo amigo que nos consiga la marihuana. ¿Qué tal si no es buena onda? ¿Qué tal si no nos contesta sus WhatsApp porque no tiene datos? ¿Qué tal si su mamá no sabe dónde anda? ¿Ya te pasó? Sí, siente de la chingada. Se dan los huevos aquí. Entre nosotros tenemos 55 años de experiencia acerca de la marihuana, ¿no? 5, 3, 47. ¿Tanto? Sí, sí, es que su jefe era bien pachica desde que estaba embarazada. Le regalaba así. ¿De mi mamá qué, güey? Nah, un saludo a tu jefe, ha sido de nuestra parte, ¿no? Sí, de su parte. Y como si no fuera suficiente, nos dedicamos a investigar a profundidad sobre este tema, ¿no? Saber lo que otros consumidores pues tienen que decir acerca de la marihuana, ¿no? Fíjense, hablamos con consumidores de marihuana jóvenes, viejos, de color, judíos, yonkis de Coyoacán, marihuanos de Tepito, hipsters de la Condesa y hasta meseros argentinos. Hablamos con marihuanos ricos, vagabundos, filósofos, marihuanos gays, marihuanos chinos, marihuanos de Catepec. Bien, más peligroso. Y nos costó mucho, mucho tiempo, porque una vez que te pones a platicar con alguien que sabe de la marihuana, ¡no se calla, güey! No, te empieza a decir, no, esta es sativa, esta es índica, esta es híbrida, güey. No mames, esta es ponedora, esta es cachonda, esta es hembra, esta es macho, güey. ¿Te probaste de esta, güey? No, güey, no la he probado. ¿Me das un calorcito? Sí. ¡Oh, qué rico, güey! ¡Está muy sabrosa! ¡Oh, qué bueno! ¡Está bien fuerte! Y de repente estoy ahí, en una esquina encuerada, güey. Y le digo, güey, no mames, güey, ¿por qué me curaste? Dice, no, güey, tú te curaste solo. Ay, no mames, cabrón, sí está muy bueno este pedo, cabrón, está muy fuerte. Y así me la pasé 3 días platicando con él. Que no te pasa el tiempo, ¿verdad? Porque además la marihuana es buena. O sea, la marihuana es curativa y te relaja. No es como otras drogas, güey, que te dañan el cerebro, las neuronas, güey. La marihuana simplemente te Perdón, güey, me prendí en un bosque de marihuana. A la marihuana se dice de mil maneras. Mota, hierba, ganja, café, la regañona. Mox, cannabis sativa, tetracannabinoide, hidropónica, caquita de chango. La planta de jazz, Melon Crush, Demon Grey, Yanga, Acapulco Golden, el porrito, la moronga. Semilla, pasto, porro, el churro, cafecito, el diablo de verde, la mostaza, la hierbabuena, la pestosa, el piporro, el Jean-Claude Van Amsterdam, Mary Jane, mi única y mejor amiga, la razón por la cual me quedé sin casa, la razón por la cual la madre naturaleza te dice, ¡hi! ¡Marihuana! Okay.
la marihuana se legalice. Levante la mano, por favor. No sean cínicos. ¡Wow! ¡Sí, no, acá, mira, acá! Sí, güey. Pues está muy bien, güey, porque si se ponen a pensar, los cigarros que compran en el Oxxo son bien peligrosos, güey. Dañan la salud, güey. Hasta tienen una advertencia ahí en la cajetilla, muy culera, güey. Fetos verdes, güey. Patas podridas, güey. Pulmones secos, güey. En cambio, la marihuana no, güey. Y los cigarros sí, güey. O sea, tienen una advertencia que dice... Peligro, te puedes morir si fumas esta madre, güey. Sí, sí. La marihuana no, güey. La vende solita, así, envuelta en una bolsita de plástico transparente. Si me da resultar. La prueba de advertencia, ¿eh? Si tiene una advertencia, o sea, lo peor que te puede pasar es que el dealer que te la vendió te diga... ¿Qué güey? Oh, a ver, ojo, advertencia, ¿eh? Si fumas esta madre, vas a volar. Y esa es una advertencia con la cual puedo vivir toda la vida. En nuestra investigación descubrimos que la marihuana puede tener efectos secundarios, o sea, así más o menos como nos pega a nosotros. Yo nunca le encontré el gusto a fumar marihuana, no sabía si era poquito o mucho. Llevo 5 años fumando diario y nomás no le agarro el gusto. Pues yo creo que por eso te la vives pacheco, güey. Pero sin gusto. Hay mucha gente que dice que fumo porque quiero huir de mis problemas, porque no quiero hablar de mis problemas. No quiero hablar de eso. Y todo el mundo te dice cosas diferentes. Ay, si escucharan todo lo que me decían mis papás. Hugo, mi amor, ven acá, mi vida, ven. Cuida tu cuerpo, mi vida. Mira, tu cuerpo es como un relojito de precisión, papi. Hugo, recuerda los 4 acuerdos. Tu cuerpo es como un templo, hijo, hay que cuidarlo. Sí, papá, sí. Y puede que tengan razón, pero como yo no soy religioso, lo que hago es que transformo mi templo en un Airbnb para que mis demonios hagan sus fiestas ahí. Fíjense, la marihuana tiene muchos usos importantes en la rama textil, ¿no? Se usa para hacer cuerdas y ropa. Muchos también, güey, que no fuman, güey. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, cabrón, sí es cierto, güey! Sí es cierto. Fíjense, en nuestra investigación descubrimos también que hay muchas especies así conocidas... como los no fumadores de marihuana, güey. No, güey, neta existen, güey. Sí, güey. Y están ahí entre nosotros algunos, güey. ¿Entre nosotros? Sí, güey. Puede ser, güey. Sí, sí. Bueno, resulta mucho que estos no fumadores, pues no fuman porque creen que la marihuana supuestamente tiene efectos secundarios, güey. Y aquí la palabra clave es supuestamente, ¿no? O sea, dicen que causa pérdida de memoria a corto plazo, güey.